Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí de Francia 113. Bueno, estamos en un nuevo video, chicos. Estamos aquí con David y con Sebas, que no están aquí. ¿Ese es tu saludo? Antiguo. Ay, no manches. No me gusta, no me gusta porque es muy largo. Ay, sí, ¿no? Puta. Tan largo que hasta la Biblia se queda corta. Bueno, ya, ya, olvídenlo, olvídenlo. Hoy estamos para ver este Ralph el Demoledor, la 2 que salió. Ya compramos los boletos, David ahorita tiene los boletos. Él los tiene. El destino está en mis manos. El destino está en sus manos. Pero bueno, ahorita íbamos a ir a un arcade, pero ya no pudimos ir porque no encontramos ninguno y además porque está muy caro. Demasiado caro, solo 1000. Ciertamente los domingos cuesta 350 pesos la entrada. Y como somos pobres, ¿verdad? Demasiado pobres, ¿verdad, Sebas? Desgraciadamente somos demasiado pobres para que podamos pagar una carta de games, así que no se puede hacer nada. Hay que trabajarle más en esto de YouTube. Si no, vamos a quedar pobres. Se los digo a David porque no ha abierto su canal. A ver a qué horas. Ya ahorita abriré mi cuenta en Instagram y subiré. Ahí por si lo quieren seguir. Pues bueno, pues si ya te la abriste, pues ya lo dejaré aquí en la pantalla. La cuenta de Instagram, tranquilo, tranquilo. Te emociona, te estás convirtiendo en Darío. Bueno, hoy haremos una excepción. Yo soy más cliente de Cinemex, pero hoy la vamos a ver en Cinépolis. Bueno, también acá, no sé, Sebas, ¿de que te da igual yo o voy a hacer lo marca? Pues hoy vamos a ver qué tal la película, cómo está, ya damos nuestro punto de vista ya en el final del video para que ustedes vayan a verla y pues ustedes deciden si quieren invitar a su familia, a su novia a ver esta película, porque la verdad no la hemos visto, pero pienso que va a estar muy buena, así que vamos a ver qué tal está. Bueno, yo ya la vi, ayer la vi, fui con por eso no va a entrar. Fui con mi familia, sí, por eso no voy a entrar, porque yo compro los boletos nada más porque me sobra el dinero, por la de partner, por eso. La del partner, sobre todo, con un centavito americano ya entro aquí gratis, ¿sabes? Dicen, ay, mira, ese chavo lo conozco, sube videos en YouTube. Pero no, ahorita vemos. De todos modos, está muy buena, está llena de muchas referencias. ¿Qué fue? No, ¿cuándo fue la muerte de Stan? Hace una semana, ¿no? Hace una semana se fue el glorioso Stan Lee. Y bueno, lo que yo sé es que sí aparece en la película, porque ya la vi, obvio. Ellos no la han visto. Bueno, yo te lo había dicho de anticipación, ¿no? Sebas no sé, la verdad. ¿Tú ya no, lo sabías? No, no. Pero bueno, ya por lo menos lo tienen presente ellos, de que Stan va a estar en la película. Es un recuerdo muy agradable y por parte de Disney. La verdad, a mí sí me dolió, también a David, porque pues él sí lee cómics, yo no, ya aquí soy el poser. Bueno, ¿qué te puedo decir, Sebas? Tú también nada más ves las películas. Hola, mi gusto. No hay pedo, no hay pedo. De todos modos, poco a poco se sabe. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. La función es a la 1:20. ¿Qué hora es? Oye, en la función a la 1:50. Nos estafaron, como a mí. No, no, que esa mano qué. 12:34. Bueno, son 12:34. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Ya está, comienza justo ahora. Bueno, comienza justo ahora y que empiecen los juegos del hambre. Pero bueno, ahorita lo lanzas. ¿Algo más que quieras agregar, Sebas? A ver, ¿qué tal la película, chavos? ¡Wow! Ahorita nos vemos. Estamos aquí, vamos a pedir
varias palomas. Bueno, un combo ice. Somos pobres, como lo volvimos a reiterar. David, pero él trae los boletos. Ya lo acaba de romper un boleto. A ver si no nos dice nada. Tal vez nadie lo note. Tal vez nadie lo note. Sebas se saca. Bueno, está muy caro la verdad. Pero antes un spoiler. Les quiero informar que está ganando un Audi A1 A3K. Bueno, ahí está el Transformer. Ahí está el pinche Volvo Bumblebee, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí es. Pero él es fan de Transformers, yo no. Yo no la veo. Estoy así de ahorcarlo, aunque no lo creo. Así, mira, así. 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 No, no sabemos si nos van a dar charola, la verdad. Primera vez que yo vengo a Cinépolis. Perdón por mi ignorancia, pero pues. El rico siempre humillando al pobre, ¿no? Pero si tú pusiste tú pusiste 100 pesos, ¿de qué te quejas? Yo puse 20 pesos para la palabrita. Es que la ahorita en la chama no deja mucho. Tranquilo. Pero bueno, ahorita ya vamos a entrar a la sala. ¿Cómo te sientes, Sebas? ¿Emocionado? Voy a ver la de Ralph, a ver qué tal, ya no es mi punto de vista. ¿Viste la 1? Sí, está muy padre. Pues, bueno, supongo que tú también. Ay, pues claro, si no, porque... Pues sí, güey, no mames. Pues sí, güey, no mames. ¿Para dónde vamos? Para la escena 6. Ayúdenme, ya me perdí. ¿Te imaginas aquí? No sé si hayan visto la película del Resplandor. Sí. Cállate, que se nos aparezcan aquí enfrente de las líneas, ¿no? Aquí. Bueno, hemos llegado. Jale. Jálale. Bueno, ahorita que empiece, ya empiezo un poquito a grabar. Creo que no me saquen. Al rato voy a decir, voy a vender piratería. Bueno, ahorita los veo. Chao. 2000 años más tarde. Chicos, acabamos de salir de RAL. No me dejaron grabar. Los hijos de su puta madre. No vayan a Cinépolis, créanme. No, realmente no, no vayan. Créanme, te sientes acosadísimo por los güeyes. Todo caro y feo, realmente no vale la pena. Además, no me dejaron grabar, o sea, yo no entiendo por qué. Yo sé que es por la piratería y por todo esto que hay en México y que adota. Pero en realidad, si yo me viera como alguien que vende piratería, en primera hubiera tenido el descaro de decir, con permiso voy a grabar, gracias. Pero no. Me sentí acosadísimo, no sé tú, Sebas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció la película? Pues a mí me gustó porque, o sea, imagínate, habla de tu mejor amigo, bro. Cómo tiene la decisión de cómo puedes cuidar, cómo puedes mantener al tanto y si no puedes estar a tu lado. Mi madre, dejarlo ahí, es como que... Bueno, fue muy raro, pero fue más raro que tu vida es abajo. Bueno, después les cuento por qué. Es algo que de veras que yo no sé que a quién chingón se le ocurre hacer eso en una plaza. Ay, no, pues mira, bueno. Ahora ya nos vamos, ya no traemos dinero. Ya estamos pobres. Ya por fin compré el palo selfie. No sé si se den cuenta, si se vea un poco diferente. Pero pues, creo que... Me recomiendo la película, a mí me gustó. A Sebas también le gustó, supongo. Sí, a mí me gustó. A David, pues dice que quedó insatisfecho. Ahorita está haciendo una llamada. Pero mira, con tal de pasárnosla un ratito bien, ya todo cambia. Y créanme, se la recomiendo. ¿Tú qué dices, David? Realmente yo la recomiendo. Ahorita tengo que analizarlo porque la verdad tengo varias cosas en contra, pero... La verdad, muy buena, se la recomiendo mucho. Vayan a ver si tienen la oportunidad. Y más que nada... Si son, ¿cómo se llama? Fans del Capitán América, entiendan referencias. Muchas referencias. Muchas referencias. Y ustedes, ay Dios, el enfoque, no manches. Mira, ahora soy negro. Voy a robar. Bueno. Yo queriendo por plastilina. Ah, de veras. La película, pues... Bueno, ya muchos lo saben. Sí, spoilers. En internet, pues obvio. Fortnite es el juego más popular que hay en internet. Pues sí, aparece en la película. Yo pensé que iba a ser otro juego o algo así. ¿Cómo el Call of Duty? El Call of Duty ya está muerto desde 2013, yo diría. ¿Minecraft? Como apenas que ya... Mira, me hubiera gustado ver un poquito más Minecraft. No sé tú. Realmente sí, creo que Minecraft valió un poco más la pena. Para los fanáticos de PlayStation,
hay una referencia pequeñísima, pero pequeñísima, a God of War, que está escrito al revés. No sé si tú te hayas dado cuenta, Sebas. Creo que sí, creo que se lo vi en una partecita, no lo vi bien. Yo la verdad no me fijé. No, créanme, hay una parte, no les vamos a hacer tanto spoiler, pero sí hay muchísimas referencias. Sobre todo si vieron, yo qué sé, Deadpool, Star Wars, Avengers Infinity War, aunque no haya sido. Bueno, Disney, lo que compró Disney. En pocas palabras te restringen en la cara todo lo que Disney ya compró, así de simple. Pues sí, la verdad, hay muchísimas referencias. Yo creo que si tuviera que dar una calificación a esto, sería un 9. No sé tú, David. Yo 8 sobre 10. ¿Sebas? Igual 9. Bueno, pero pues si quieren venir a ver la película, véanla en Cinemex, por favor. Sí, Cinemex, de plano. En Cinépolis no te deja grabar. No. No, créanme, y más si se dedican a esto de YouTube, véanla en Cinemex. Créanme, no los corren al final de las escenas post-créditos porque ya están con cara de ya váyanse porque ya va a empezar la transmisión. Yo con cara de pagué mi boleto para justamente ver toda la película. De hecho, qué bueno que nos salimos porque como eran 6 güeyes pensé que iban a hacer una orquía gay o algo así. Pero bueno, ahorita ya vamos de salida, ya estamos en el último piso. Es la, bueno, es la plaza del primer videoblog, donde grabamos lo de los unboxings y todo eso. Después ya veremos a dónde vamos. How do I feel about being a member of the Information Society? That's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. Terminado este video, no sé si lo noten, pero estoy destrozadísimo, tanto porque me acosaron y por otra cosa. Este güey no sé qué está haciendo. Mírenlo, reconozcan en la calle y díganle qué estás haciendo, cabrón. ¿Qué tienes que decir, Sebas? Pues nada, dejar a su payo con un gran like, su comentario, ya saben, todo está en la descripción con el gran Frank, y nada más que lo apoyen bastante, suben contenido. Suscríbanse a mi canal, desuscríbanse de él. Pero bueno, David, pronto se abrirá algo. Todavía está en veremos, ¿verdad? En veremos. Bueno, pues sí. Bueno, dinos bien, ¿qué te vas a abrir? ¿Canal de YouTube, Instagram? ¿O qué vas a hacer? Ambos. Bueno, él dice que ambos. La verdad no sé cuándo vaya a subir este video. Dice que ambos, la verdad, yo no sé qué creerle. Te creo. Creo en tu palabra. ¿Cuándo te he fallado? Pero bueno. ¿Hay alguna vez en las que no he tenido razón? Déjenlo en los comentarios a dónde quieren que vayamos. Y si pues alguna vez tienen alguna duda de que, no sé, de que Sebas tiene novia o de que, o de que David sí trabaja o tiene su casa propia. Cualquier cosa o de que, no sé, cualquier duda que tengan o que digan, vayan a tal lugar, vayan a ver a dónde le roban el celular aquí a Francisco, yo qué sé. Pero yo creo que por hoy es todo. De mi parte me despido. Se despide Sebas. Chao, chicos. David, sayonara.